Como parte del Congreso Evangelizar la Cultura del 28 y 29 de marzo que organiza nuestro Ateneo con ocasión del 25 aniversario, hemos querido abrir el diálogo en diversas temáticas, siguiendo la invitación de Veritatis Gaudium a establecer un diálogo en los diversos niveles, la invitación a la interdisciplinaridad, la apertura de las universidades eclesiásticas a un diálogo con la cultura actual. Por lo mismo, hemos elegido algunos temas en los cuales en el Ateneo hemos estado trabajando y que queremos promover un poco más para ampliar precisamente ese diálogo con la cultura actual. Hay 5 temas, que son en primer lugar ciencia y fe, la relación entre la fe cristiana y la ciencia en general. Un segundo argumento de particular actualidad es el de la neurobioética, el diálogo con la ciencia también en este ámbito, pero específico de lo que es una visión del hombre y la neurociencia. Un tercer tema es el multiculturalismo y diálogo interreligioso. Es un tema también de particular actualidad con el cual debemos enfrentarnos ahora que vivimos, en modo particular, en una sociedad plural. Ser hombre y ser mujer, otra de las temáticas que queremos afrontar y que en los últimos años ha estado desarrollando el Instituto sobre la Mujer, que afronta una de las temáticas que presenta Veritatis Gaudium como importantes para nuestro tiempo, que es precisamente el reto de una nueva antropología. Y por último, un argumento que es de perenne actualidad, que es precisamente la irrenunciabilidad del conocimiento metafísico en la tradición cristiana. Se trata de dar un fundamento a todo lo que nosotros proponemos como parte de nuestra cultura. Para este fin, hemos querido convocar una participación de las diversas personas interesadas en estos argumentos y se ha ideado un call for papers. Este tiene 4 fases. La primera fase es el envío de los abstracts, que concluye el 15 de febrero de 2019. Luego habrá una segunda fase de selección, con algunos criterios establecidos por los grupos interesados en esta temática. La tercera será una presentación en el Congreso de aquellos argumentos que hayan sido elegidos por parte de los diversos comités. Y por último, la publicación de aquellos abstracts o artículos en su momento que hayan sido seleccionados y presentados en el Congreso. Invito a todos a participar en los diversos argumentos. Creo que son de particular actualidad, de mucho interés y que pueden ayudar precisamente a aumentar el diálogo entre la fe y la razón, entre la fe y la cultura, entre una universidad eclesiástica y el mundo contemporáneo.